¿Qué tal, amigos y amigas de Iberoamérica al Día? Yo soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta emisión de jueves 4 de octubre del 2018. Lo invito a que me acompañe en los próximos 30 minutos, donde haremos un recorrido informativo a lo largo y ancho de toda nuestra región Iberoamérica. Histórico sínodo de obispos en el Vaticano busca acercar a los jóvenes del mundo al catolicismo. El expresidente peruano Alberto Fujimori es hospitalizado tras la anulación de su indulto humanitario. En nuestro reportaje especial veremos la importancia del transporte y las energías sostenibles para nuestro entorno. En el Vaticano se lleva a cabo la reunión internacional de líderes eclesiásticos que busca nuevas formas de transformar la Iglesia Católica para acercarla a los jóvenes. Comencemos un nuevo encuentro eclesial, capaz de ampliar nuestros horizontes, expandir nuestros corazones y transformar la estructura que hoy nos paraliza, separa y aleja de los jóvenes. Durante la inauguración de este sínodo, el Papa Francisco dio la bienvenida a dos obispos chinos, quienes son los primeros representantes del país asiático en acudir a la Santa Sede después de 67 años de ruptura en sus relaciones diplomáticas. Por otro lado, víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes y grupos de mujeres se manifestaron cerca del Vaticano para exigir los mismos derechos a la mujer dentro del sínodo. Estamos aquí para protestar por la regla de que las mujeres no se les permite votar dentro del sínodo. Se les permite ser observadores y consultoras, pero no tienen un papel de voto en el sínodo. Durante esta semana le hemos presentado una serie de reportajes especiales con motivo del Día Mundial del Hábitat. Nuestra entrega de hoy abordamos las necesidades de tener transportes y energías accesibles y sostenibles. Entre los retos globales más desafiantes de la actualidad destacan aquellos relativos a la demografía, el medio ambiente, la economía, la sociedad y el espacio. La falta de planificación urbana y las deficiencias en los sistemas de movilidad tienen serias consecuencias que se ven reflejadas principalmente en las grandes ciudades y afectan el desarrollo de naciones enteras. Se estima que más de la mitad de la población mundial está concentrada en las ciudades. De acuerdo con la ONU, para el año 2050 aumentará a 2/3 para llegar a 6 mil millones de personas. Managing urban growth to ensure that it is sustainable has become one of the most important development challenges of the current century, especially in low-income and lower middle-income countries where the most rapid urbanization is expected to occur. Between now and 2050. Actualmente las ciudades ocupan el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía. Esta concentración de habitantes implica además desafíos en la gestión de movilidad de las personas y los bienes. De acuerdo con el Banco Mundial, la implementación de sistemas de transporte sostenibles es crucial para erradicar la pobreza y hacer frente al cambio climático por la vía del desarrollo económico. Nations, big or small, landlocked or coastal, all need sustainable transport. It provides access to trade, jobs, markets, education, healthcare, and other services that contribute to better lives. Las más de 1 billón de personas que carecen de acceso a servicios de vialidades y de transporte se enfrentan a una gran barrera hacia el avance social y económico. En materia energética, el transporte representa, según el Banco Mundial, alrededor del 64% del consumo total del petróleo, 27% de toda la energía y 23% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Su planteamiento afirma que el transporte sostenible es un prerrequisito de cualquier país que aspira a ser competitivo y lograr un crecimiento inclusivo y equitativo, desarrollo social y urbano, así como seguridad energética y alimentaria. Con información de Elise de León para Iberoamérica al Día.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ingresó a una clínica de Lima por una recaída en su estado de salud. Esto luego de enterarse de la anulación del indulto humanitario que le había otorgado el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori se encuentra en estos momentos en cuidados intermedios y está en constante monitoreo. Por supuesto que nos ha sorprendido la noticia, pero como hijo no voy a bajar la guardia y voy a seguir luchando por defender la libertad de mi padre. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como ese público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud. Él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida, en las tardes que le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad, porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida. La defensa de Alberto Fujimori presentó una apelación contra la condena impuesta a su cliente, quien es acusado de delitos de lesa humanidad. Ahí mismo en Perú, el Congreso aprobó por unanimidad 4 de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Las iniciativas son referentes a la prohibición de la reelección de congresistas, al retorno al bicamerado en el Parlamento, el financiamiento de las organizaciones políticas y una reforma integral del órgano que nombra a jueces y fiscales. Las propuestas de reforma serán devueltas al Ejecutivo para que sean sometidas a un referéndum el próximo 9 de diciembre. Y para compartirnos más detalles sobre la situación política en Perú, con todas estas situaciones que acabamos de mencionar, agradecemos mucho que nos tome la llamada Miguel Ángel Rodríguez Macay, presidente del Instituto Peruano de Derechos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este enlace para Iberoamérica al Día. Ana, muy buenas tardes con todos ustedes. Desde su perspectiva, ¿cuál es la situación o cuál es lo que se debería seguir o los siguientes pasos a seguir, por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori? Fíjate, Ana, como le hemos venido diciendo en las últimas horas, como América Latina y Iberoamérica sabe, se ha producido, a mi juicio, una aberración jurídica, un atropello al derecho interno, en la medida que el Poder Judicial del Perú, de manera inédita, pero al mismo tiempo desde una construcción que nadie la esperaba, ha decidido el reencarcelamiento de Alberto Fujimori, que había sido indultado como una prerrogativa, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, por el presidente de la República. Entonces, el indulto, que es una prerrogativa del puro derecho interno y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento había señalado claramente que no tenía atributos ni facultades y que más bien lo dejaba en el Poder Judicial. Todos pensábamos que el Poder Judicial iba a mantener el equilibrio de poderes y no iba a inmiscuirse en una decisión del Poder Ejecutivo. Entonces, en estos momentos, que sepa Iberoamérica que Alberto Fujimori, de acuerdo a una decisión, una resolución judicial, ya se encuentra con detención. Es verdad que no está en un centro penitenciario, sino más bien en una clínica por la circunstancia grave política, pero sobre todo por su estado de salud, que es un estado de salud delicado. No está muriendo, no está con nada terminal, pero ese estado es delicado y, en consecuencia, al no haber garantías para que sea recluido inmediatamente en un recinto penitenciario, pues está en una clínica. Y hace muy, pero muy pocas horas acaba de emitir un video grabado por Alberto Fujimori en el que refiere directamente el pedido de que no lo retornen a la cárcel porque su corazón, él mismo, no lo resistiría. Creo que se está creando una atmósfera muy compleja en el Perú. La polarización política es extremis. Lamentablemente, esta situación ya tiene algún tiempo y distrae el objeto central para el cual un Estado debe mirar al mundo entero, que es su desarrollo. Estamos distraídos por asuntos
que más bien están creando el contexto de un ensañamiento político recíproco de ida y vuelta que nada bien hace, por supuesto, a todos los peruanos. ¿Cuáles serían los siguientes pasos o recursos que tendría la defensa de Fujimori en los próximos días para tratar de evitar pues que fuera de nueva cuenta recluido en prisión? Bueno, evidentemente que el abogado de la defensa de Alberto Fujimori inmediatamente van a presentar una apelación a esta decisión del juez supremo. Y si esta decisión acaso será a través de un habeas corpus, que significa mostrar el cuerpo como un mecanismo de garantía a los efectos de que el propio Alberto Fujimori se haga todo lo posible para que no vuelva a un recinto carcelario. Ese es el objeto central. Y desde esa perspectiva, entonces, tendrá que pronunciarse en una segunda instancia una sala conforme a lo que acaba de ser decidido por la sala suprema. De manera que el orden procesal hacia adelante es todavía un orden procesal con varios pasos. En cada uno de ellos se tiene que cotejar realmente si existen o no elementos de juicio para producir y provocar el encarcelamiento de Alberto Fujimori. Porque aquí no se discute el tema de la inocencia o de la culpabilidad. Eso ya fue establecido en una sentencia hace 12 años y por haber transcurrido ese tiempo justamente fue objeto de un indulto por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En adelante lo que vamos a ver es una lid en dos escalas, una escala jurídica con acciones judiciales y recursos impugnatorios que se van a presentar en el camino, y la otra, la política, que es la que más me preocupa, que puede terminar incendiando la pradera, que es lo que los peruanos no queremos que se produzca, amén de la situación ya internamente polarizada que estamos viviendo en los últimos meses. Definitivamente una gran polarización provoca esta situación en la sociedad peruana. Pues muchísimas gracias a Miguel Ángel Rodríguez, presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, por este enlace para Iberoamérica al Día. Le pedimos pues sigamos en contacto y al habla para analizar esta situación y más allá en el Perú. Muchas gracias. Y en Brasil, 7 de los 13 candidatos a la presidencia que van a participar este jueves en el último debate de cara a las elecciones tienen todo listo. Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, y Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, son quienes están encabezando las encuestas. Sin embargo, se prevé que ninguno obtenga más del 50% de los votos, por lo que se enfrentarían a una segunda vuelta electoral el próximo 28 de octubre. La elección está polarizada. Somos un lado y el PT está en el otro. Nadie lo niega. Está polarizado. Si hay una segunda ronda, creo que no habrá, pero si la hay, será entre nosotros y Haddad. El Tribunal Regional Electoral dictaminó que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no podrá votar en las elecciones de este domingo, a las que están convocadas 147 millones de personas. El lunes, por supuesto, tendremos todos los detalles de las elecciones allá en Brasil. Y bueno, continúan los trabajos también en la 19ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo, que se lleva a cabo en Panamá. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión de Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, denunció que a pesar de los progresos alcanzados, aún persisten las desigualdades laborales entre hombres y mujeres en nuestra región. De acuerdo con la CEPAL, la tasa de participación laboral de las mujeres es de 52%, mientras que para los hombres es de 76%. También la mitad de las mujeres que trabajan se emplean en sectores de baja productividad, como el sector doméstico, el trabajo independiente no calificado, con precarias condiciones laborales, bajos salarios y largas jornadas.
Vámonos hasta Argentina, donde la justicia determinó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos tendrán que enfrentar un juicio oral y público por corrupción. Se le acusa de dirigir entre 2009 y 2016 un esquema de lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias realizadas con fondos de obras públicas. La actual senadora aseguró que esta acusación es una persecución judicial en su contra y hacia su familia. Y un tribunal de Chile ordenó incautar bienes del exdictador Augusto Pinochet por más de 17 millones de dólares que debían pasar a sus herederos. Esto debido a la sentencia emitida en agosto sobre el caso Rix, tras condenar a tres exoficiales del ejército que ayudaron a Pinochet a sustraer fondos públicos durante su administración. El fallo final determinó que el patrimonio total de Pinochet ascendía a más de 21 millones de dólares, en los cuales 18 millones tienen origen ilícito. Y bueno, es jueves y lo invitamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. La Secretaría General Iberoamericana Rebeca Greenspan se reunió con el Rey de España Felipe VI para dialogar sobre los preparativos de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará los próximos 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Antigua Guatemala, bajo el lema Una Iberoamérica Próspera, Inclusiva y Sostenible. La titular de la CEGIP también asistió al Congreso Constitucional Internacional en el marco del 40 aniversario de la Constitución de España, donde Greenspan destacó los avances de la sociedad española gracias a su democracia. Por su parte, el cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler recibió el nombramiento como embajador iberoamericano de la cultura por parte de la Secretaría General Iberoamericana. Poner la mayor de mis ganas, la voluntad de que no sea simplemente un cargo nominal, sino interesarme por la cultura de los lugares, por lo que se puede hacer, aprender un poco qué es lo que se espera de mí y ver qué puedo aportar en ese sentido, ¿no? Estoy con la mayor de las ganas, con la mayor de las curiosidades y sobre todo muy honrado de que me hayan invitado a esto. Jorge Drexler también presentó junto al escritor cubano Alexis Díaz Pimienta el libro colaborativo Iberoamérica en décimas, una selección de versos enviados por la ciudadanía de los 22 países de nuestra región y que incluyen la frase Diferentemente Iguales en el que los dos participaron. La secretaria Greenspan participó en un foro organizado por la IESE Business School en Barcelona, España, en donde afirmó que la secretaria general iberoamericana y la Unión Europea apoyan la iniciativa Startup Europe Latam, que pretende crear conexiones entre el mercado latinoamericano y europeo para potenciar la internacionalización de empresas emergentes. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Vamos a hacer una breve pausa, pero recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales, en Twitter como Ibero al Día y en Facebook Iberoamérica al Día. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de que revisemos el estado del tiempo en algunas ciudades iberoamericanas. Hace unos minutos conversábamos acerca de esta nueva orden judicial que indica que Alberto Fujimori debe de ser reingresado a la prisión. Y bueno, nos comentaban que hace pocas horas publicó un video. Vamos a ver qué es lo que dice en este video recién publicado en redes sociales. A las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política, porque
ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más. Pues este es el mensaje publicado por el expresidente de Perú, en donde pues ofrece sus puntos de vista acerca de esta nueva sentencia y orden judicial. Vamos ahora con nuestra compañera Nancy Mendoza, quien nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Hoy, en nuestra sección ATEI, exploraremos el primer museo de bomberos que existió en su tipo, localizado en Santiago de Chile. Esta labor no es sencilla. Comprende desde la realización de labores de extinción de incendios, mantenimiento preventivo de las unidades, así como la búsqueda, rescate y salvamento de personas, además de aplicación de primeros auxilios. En la década de los 80, se fundó el Museo José Luis Claro, en su inicio partiendo solo con una sala de exhibición del Cuerpo de Bomberos de Chile. Tras el terremoto del año 2010, la sala quedó inhabilitada y tuvo que ser restaurada, momento en que se piensa en un proyecto inclusivo, moderno y tecnológico, que reúna a la familia y sociedad de manera didáctica, entregando la historia de la labor de los bomberos a la ciudadanía. Es el único museo en su tipo, es el primer museo de bomberos que hay de la calidad museográfica y tecnológica del que tenemos hoy día. Y transmite, yo considero, dos cosas importantes. Una es la historia a través de los incendios y desastres que ha existido siempre en Chile y en Santiago, que es otra forma también de ver la evolución tecnológica que tenemos, las respuestas que tenemos frente a las tragedias que suceden mucho en Chile, y también le entrega a la ciudadanía todo el valor patrimonial y histórico de los bomberos voluntarios en Chile. El museo tiene un espacio de 2.000 metros cuadrados, de los que 800 son destinados a las 5 salas de exhibición, donde se encuentra la cronología histórica de Bomberos de Chile, la evolución de los uniformes, juegos didácticos y tecnológicos, con pantallas táctiles, entre otros, finalizando la ruta en la sala de mártires, con cuadros alzados de los bomberos caídos en acto de servicio. Esta profesión es muy importante para la seguridad de una región. Agradecemos a todos los que han escogido esta labor y que todos los días están pendientes para acudir a nuestro rescate en caso de algún incidente. De igual manera, damos las gracias a USTB, la red de universidades del Estado de Chile. Es tiempo de itinerarios con Camilo Pardo, quien en esta ocasión nos invita a conocer la ciudad de Otavalo, en Ecuador. Hola, para nosotros es un placer que nos acompañe aquí en Iberoamérica al Día. Otavalo es uno de los destinos turísticos más importantes del Ecuador, visitado por turistas nacionales y extranjeros atraídos por la riqueza cultural de los otavalos, quienes aún mantienen su identidad, la misma que se fortalece con sus mitos, leyendas, costumbres y tradiciones milenarias recibidas por sus ancestros. El principal atractivo turístico de Otavalo es su Plaza Centenario o la Plaza de los Ponchos. Aquí se concentran miles de artesanos y comerciantes que salen todos los días de la semana a exponer sus artesanías, especialmente los días sábados, cuando la feria se extiende a las calles cercanas debido a su magnitud e importancia. Se pueden encontrar productos elaborados en balsa, cuero, tagua, piedras semipreciosas, fibras vegetales, moluscos y barro, junto a sombreros de paja, toquilla, réplicas de piezas arqueológicas talladas en piedra o madera y otras artesanías que vienen de los países vecinos de los Andes. Cerca de la ciudad se encuentra Peguche, una de las muchas villas aledañas y conocidas por sus tejidos tradicionales. En las afueras de Peguche y entre los eucaliptos se ubica la Cascada Peguche, un lugar que se consideraba sagrado en la época de los incas y ahora es un sitio famoso para hacer picnics. Cerca de este lugar usted puede visitar el Parque Cóndor, un santuario de aves y hogar de cóndores y búhos andinos. Al norte de Otavalo se encuentra la ciudad de Catacache, conocida por sus productos hechos de cuero. Los senderos a orillas del lago Quicocha, que se formó a partir de un cráter, tienen unas vistas panorámicas de los picos alrededor.
Hacia el sur de Otavalo, los lagos Mojanda son atractivos para los excursionistas y los observadores de aves. Otavalo es una pequeña ciudad moderna y atractiva, no solo por su comercio artesanal, sino gracias a sus parques, iglesias y casas de estilo colonial, pero sobre todo gracias a la simpatía y cordialidad de la gente. Así que tome su pasaporte, que nosotros lo esperamos en el siguiente itinerario por Iberoamérica. Gracias, Camilo. Siempre es un placer descubrir contigo diferentes sitios en Iberoamérica. Así llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día y también de esta semana informativa en nuestro programa. Como siempre, a nombre de todos los que hacemos posible este espacio, les damos muchísimas gracias por su atención. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana por esta misma vía, ya sea que nos estén viendo por alguna de sus sistemas de televisión locales, por redes sociales, también en México, a través del canal iberoamericano. Todos son bienvenidos a este espacio Iberoamérica al Día, que es de los 22 países de nuestra región. Como siempre, antes de despedirnos, en esta ocasión los dejamos con música que combina el talento de dos grandes figuras iberoamericanas. La cantante argentina Mercedes Sosa, en este su noveno aniversario luctuoso, quien interpreta Los Pueblos Americanos, que además es de la poeta chilena Violeta Parra, en el 101 aniversario de su nacimiento. Así que qué mejor que despedirnos con esta melodía. Les deseo que tengan un excelente, excelente jueves. Solo un pilar hay, sí, y una bandera. Mi vida, los pueblos americanos. Mi vida, los pueblos americanos. Acongojados, mi vida se siente acongojada.